Para la región tenemos planes muy importantes, pero específicamente para Misiones, para nuestra sede de Posada, ya estamos comenzando ahora los planos, presentamos en la municipalidad para que en marzo podamos inaugurar el piso número 4 de esta sede, que ya es grande y que va a quedar más grande, digamos. ¿Y eso por qué? Porque la demanda de alumnos de Posadas y aledaños es realmente importante. Ha crecido mucho esta sede. Merced al trabajo mancomunado de la delegada, de los coordinadores, de los profesores, y eso que se está convirtiendo en un polo universitario de desarrollo muy interesante, Posadas y Misiones en general. Entonces, no es que estamos nosotros, sino que hay otras universidades, tanto estatales como privadas, que son nuevas y que fortalecen los lazos. Mirá, hace 10 días estuvimos reunidos con todas las universidades de Misiones, de Formosa, de Corrientes y de Chaco, del NEA, digamos, en la Cuenca del Plata, en Corrientes, por una reunión del CEPRES. Para los que el CEPRES es, a nivel del Ministerio de Educación de la Nación, son las distintas regiones en las cuales están conformadas las universidades. En este caso, el CEPRES NEA, nos reunimos en la Cuenca del Plata de Corrientes y estuvimos haciendo planes precisamente destinados a dos cuestiones. Uno, a realizar distintas pasantías entre universidades. Y la otra, la internacionalización de las universidades, que del NEA puedan ir a Brasil, puedan ir a Paraguay, a Colombia o a Europa, donde el Ministerio de Educación de la Nación tiene establecidos y firmados planes de intercambio de alumnos y profesores para que se pueda hacer efectivo. Bueno, eso hace 15 días estuvimos en la Cuenca del Plata de Corrientes, los rectores de las distintas universidades, y estuvieron todos los de Misiones precisamente. Acá acabamos de firmar con el Polo Tecnológico nuestra nueva carrera que estamos ofreciendo de ingeniería en sistemas de información, y seguramente su tecnicatura, como han escuchado también, para el año que viene, ¿no? Que lo podemos hacer en forma presencial y también en forma a distancia, porque ese es un tema, creo que es el nuevo desafío de las universidades, que no es nomás tener elementos para hacer o tener algún tipo de soporte para hacer distancia, no. Tenés que formar a la gente primero y después entonces poder hacer algo que sea conveniente para aquellos usuarios que quieran usar el servicio, ¿no? Es entre la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Cuenca del Plata y es el Parque Industrial Posada, SAPEM, cuyo contador, Lucas Romero, estuvo recién firmando con nosotros. Por eso le decía yo a Lucas la importancia de la asociatividad. En este momento, la competencia, ya sea entre sectores o empresas económicas, empresas o universidades públicas, privadas, educativas, si no tiene un fuerte componente de interacción entre ellas, no funciona. No funciona. Eso de que competencia es sinónimo de pisarle la cabeza al otro, no existe más. No existe más. Ni siquiera en el comercio, nosotros tenemos la experiencia, todos nosotros que somos consumidores, vamos al supermercado, vamos a la carnicería, para decir algo concreto de todos los días, ¿no es cierto?
si no hay una competencia que sea leal, no funciona. Yo no entro en ese comercio. Me dice una cosa, pero me ofrecen otra. Me dice, no, esto es muy barato, pero el producto es de lo más berreta que hay. Entonces uno consume una vez de casualidad, después nunca más. Entonces, yo estimo que la competencia actual, si no se basa en una acción de comunitaria y solidaria entre aquellos que compiten, no tiene razón de ser. Y generalmente son destinados al fracaso. Por eso estuvimos reunidos, precisamente, les decía, hace 15 días, en la cuenca, todas las universidades del NEA. En el caso concreto, para ver dos cuestiones: cómo hacer intercambio entre nosotros y, a su vez, cómo desde el NEA hacer intercambio con otros países. Yo creo que por ahí viene en este momento la idea de fortalecer los lazos sociales y de un posible desarrollo sustentable que espero que realmente aparezca. No porque quiera ponerlo a los Estados Unidos de ejemplo, son hechos que ocurren. El Silicon Valley, por decir cómo surge y de dónde surge, está bien, surge por una necesidad estatal y porque puso plata el Estado. ¿Para qué? Para la necesidad de tener un sonar. No se olviden que Silicon Valley comenzó, digamos, después del 45, en la Guerra Fría, ¿no? Entonces estaban interesados, y ponían dinero, ponían dólares a las universidades para... Stanford, una universidad rural, creada por un matrimonio a su vez rural, que tenía granjas, la Universidad de Stanford. Bueno, comenzó así. Cedió 40 hectáreas para que un profesor de la universidad pueda realizar experiencias en este sonar modificado. Así invitó a sus alumnos de esa región rural de California para que lo ayuden. ¿Cómo se llamaban sus alumnos? Los dos ingenieros que le ayudaron. Uno se llamaba Hilling y el otro se llamaba Packard. ¿Le suena parecido? Hilling Packard. Se asociaron e hicieron un emporio. De ahí vinieron otros y así se fundó, digamos, el Silicon Valley. No se fundó en Washington, tampoco en el lugar más importante financieramente, que es New York. Ponerle después Chicago. No, se fundó en California, ya. Yo tuve oportunidad de ver el lugar donde, el garaje donde nació Apple, que es una casa que todavía existe, y a los que van y tienen curiosidad, van y miran, ¿no? Y se fundó Apple ahí, con Steve Jobs, ¿no? Entonces, ¿y qué queda en Cupertino? ¿Qué es? Un barrio, es un barrio en medio de la montaña, ahí, hermoso, lindo, pero no es ni un centro importante. Bueno, como ejemplo, tenemos ese tema. El otro ejemplo, en América Latina, Brasil. Las principales empresas más importantes de Brasil no están en San Pablo. Río de Janeiro quedó para el turismo. ¿De dónde están surgiendo? Están surgiendo de estas comunidades que comenzaron como parques industriales y se convirtieron en poblaciones. Te digo una, Campiñas. ¿Qué era Campiñas? Un pueblito.
que lo convirtieron en parque industrial, vinieron empresas debido al apoyo que el gobierno central les daba y se convirtió en el emporio industrial tecnológico que es Campiñas ahora. Pero no es la única, hay otras por lo menos 20 ciudades que replican a Campiñas. Y de paso, ustedes saben que entran los camiones brasileros por nuestra ruta, llenos de pollo generalmente, destinado a Buenos Aires. Cuando se van esos camiones frigoríficos, no llegan vacíos a Brasil, a Campiña precisamente, no, sino que toman y compran por acarreo todos nuestros cítricos. ¿Cuánto vale toda tu producción? Y no, bueno, pero tengo algunas podridas. No, toda la naranja, limones, mandarina. Lo meten en el camión, lo llevan a Campiña. Campiña tiene la asociación de Gatorade. ¿Y nosotros qué consumimos? Consumimos con las materias primas argentinas el Gatorade que importamos de Brasil. ¿Se entiende? No es en contra de nuestro hermano, no, al contrario, es un aplauso. Es para dar ejemplo de algo virtuoso, de cómo aprovechan cosas que otros, como nosotros, desaprovechamos. Entonces, por eso te digo que yo estimo que hay una gran mano de obra inteligente que todavía no está activada, recién se empieza a activar y recién se empieza a asociar este ejemplo de la firma de hoy con otras, no solo con la cuenca, con otras instituciones que desde Posadas se puede hacer en este parque tecnológico industrial. Por ahí resulta, por ahí no. No lo sabemos. Vamos a hacer todos el esfuerzo, ¿no? Yo estimo que hay muchas provincias con muchos recursos humanos que realmente se están organizando. Muy bien. Mendoza es una. Córdoba ya está desde el 45, por decirte, del siglo pasado, ya es las que reinan en la mediana industria, ¿no es cierto? Pero Córdoba es una, Salta comienza incipientemente, en el sur también, en Neuquén, por ejemplo, en el NEA, ustedes mismos, Misiones, es un tema, hay temas muy interesantes en Misiones, que se están pergeñando a nivel productivo y a nivel de asociatividad. Corrientes un poco menos, es más difícil por una serie de cuestiones. El Chaco es un lugar de mucho movimiento asociativista, ya por tradición. Las primeras cooperativas, ¿dónde surgieron? En el Chaco y acá en Misiones, traídas por los inmigrantes, ¿no? Yo creo que después dejaron de existir en los 90, pero ahora están resurgiendo con mucha fuerza, ¿eh? Y por eso te digo, me parece que el tema, si bien todo acá es portuario, termina, digamos, en el puerto, yo no discuto esa realidad histórica, podré estar de acuerdo o no por cómo se formó esa realidad histórica, que ese es otro tema, eso es para una clase, digamos. Pero, o para dar mi opinión en una clase, eso es una realidad, existe. Pero yo creo que el dinamismo lo van a dar desde las provincias.